Tercer capítulo. Mateo. No encontraron alguna similitud. Indagaron vagamente en el color de cabello. Profesiones. Cercanía entre ellos. Nada. Y era obvio porque yo no tenía una zona de acción. Todo San Mateo y sus alrededores eran disponibles para mí. Mateo. El demonio. Me quiso impulsar a expandirme. La verdad no estaba interesado. Lo que siempre me causó curiosidad fue la forma en que vivía él. Llegué una noche a la casa abandonada en que habitó. Una casa en obra negra. Sin ventanas ni puertas. Con grafitis en todas las paredes. Sin luz eléctrica ni otro servicio. En el límite de la ciudad. La construcción se quedó casi a punto de terminar. Pero. Bueno. Hay muchos rumores. Los dueños huyeron del país por problemas legales. Uno de los albañiles murió. Y la más famosa de las historias es que la casa se vio involucrada en una investigación por homicidio. Supuestamente el crimen sucedió en la casa. Pero eran historias que la mantenían deshabitada y los vecinos le tenían cierto recelo y miedo. Se hablaba de un espíritu que no dejaba pasar a nadie. Una figura de piel negra y ojos amarillos. Solo algunos vándalos se arriesgaban a pasar. Pero ninguno duró una noche entera. Por eso elegí el lugar como departamento de soltero. Duré un mes entero visitando el lugar solo por las noches. Mi presencia reavivó los mitos. Como iba diciendo. Llegué una noche y al llegar a la segunda planta pude oír movimiento. Al percatarme de que no estaba solo. Pensé en asustar al intruso. Entré con sigilo al cuarto. En la oscuridad no pude ver más que una vela encendida. Me acerqué al centro de la habitación mirando a los lados. Pero escuché su voz atrás de mí. «Sal de aquí», me decía. Di la vuelta y me aparté a un costado para que la tenue luz me dejara verlo. Tenía el dorso descubierto. La piel completamente negra. El color negro más profundo que había visto. La piel y los ojos le brillaban como si fueran de cristal. Los ojos de ámbar y la piel de obsidiana. Con cabello negro. Largo y liso. La figura más extraña que había visto jamás. «¿Qué demonios eres?», le pregunté. Pero sin miedo. Era solo confusión. Él lo notó. Su mirada era también de confusión. Me preguntó si tenía miedo. Cuando le contesté que no. Me preguntó si estaba loco. Aún me causa risa recordar la forma en que me miró. «¿Qué haces aquí, humano?», me preguntó. Atiné en contestarle que lo que hacía era mantener su leyenda viva. Me presenté y retiré la mano en señal para que me contestara de la misma manera. Y lo hizo. Dijo que lo podía llamar Mateo. Que su nombre real no lo podría pronunciar. Y cuando estreché su mano sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Su piel parecía estar hecha de cristal. Fría. Dura. Parecía tener profundidad. Era como cristal. No lo puedo describir de otra forma. Sus ojos eran completamente amarillos. No sabía si me veía o no. Y reflejaban la luz como los ojos de un perro. Nunca lo vi comer o beber algo. Siempre tenía la misma expresión. Demasiada confianza en sí mismo. No parecía arrogante. Pero lo era en ocasiones. Le llegué a pedir alguna u otra cosa. Objetos. Sin importar su rareza o procedencia. Era capaz de llevármela en máximo una hora. Comencé a dudar que fuera una fantasía hasta que involucró a un tercero. Sin duda él quiso llegar a ese punto desde el principio. Fue la conversación más larga y más entretenida que tuvimos. Comenzamos a intercambiar puntos de vista sobre el sistema judicial y él comparó a San Mateo con el resto del mundo. Puso como ejemplo a un alguien en algún lugar. Y cometió el supuesto error de confesar en el medio de su historia. Que él había colaborado en un asesinato. Con falsa frialdad le dije que cualquier crimen es un desperdicio de tiempo y esfuerzo a no ser que sea a modo de castigo merecido. Como la pena de muerte en algunos países. Fue ahí donde comenzó todo.
Él ardía en deseos de una demostración a mis palabras. La verdad, sentí algo más que solo curiosidad. ¿Quién podría merecerlo? Me preguntó. ¿Algún delincuente? ¿Alguien cuya presencia fuera detestable de algún modo? ¿Alguien que no hiciera falta en este mundo? ¿Alguien cuya ausencia fuera necesaria de algún modo? Extorsionadores. Secuestradores. Miembros de las mafias. Coincidimos en que no sería fácil entrar a una casa de seguridad. Matarlos a todos y no sufrir algún daño. Sobre todo sería demasiado escandaloso y a Mateo le preocupaba su fragilidad. Decía ser fuerte pero no más resistente a una bala que un humano. Además necesitábamos practicar antes de hacer algo grande. Sugerí anonimidad. Era fácil desaparecer para un demonio. ¿Y si alguien lo veía? Seguramente pensaría en algún fantasma. En esencia era fácil pasar desapercibido para un miembro del mundo paranormal. Pero para un hijo de vecino como yo, habían muchas limitaciones. El demonio aprovechó el comentario para ofrecerse como ejecutor. Sentí una gran fascinación por ejecutar a la gente merecedora del castigo. Debo admitir que ya lo había pensado. Sería solo desidia lo que me había detenido hasta ese momento. No fue inmediato. 2 días después de la charla fue que comenzamos a ver las cosas con seriedad y planeamos poco a poco el acto. Después de la insistencia del demonio, claro. Él parecía tener más experiencia de la que admitía. Contestaba con soltura algunas preguntas como: ¿necesitamos armas? Y planeaba fácilmente situaciones en las que tuviéramos que escondernos. Llegué a tener una emoción comparable a la de un niño en Navidad. El proceso de selección fue lo más tardado. Algo difícil decidir a quién. Delincuentes. Vándalos. Había mucha oferta. Al no tener experiencia, se me salió todo de control al principio. La selección pasó a segundo término el día 13 de junio. O más bien la noche. El demonio parecía conocer la vida privada y pública de todo San Mateo. Me daba detalles como direcciones, nombres, también aficiones de personas desconocidas. Todo aquel que él pensaba merecedor del castigo. Cuando pregunté sobre su forma de conocer esos detalles, él me respondió: soy un demonio según tú. Empecé a dudar. No sobre su condición demoníaca, sino sobre su honestidad. Al ser demonio, ¿sería capaz de saber esas cosas? ¿Capaz de confiarle esos secretos a un mortal? ¿Capaz de mentir o ser honesto con esa información? Noté que no puede saber cosas en tiempo real. Eso significaba una investigación de su parte. Esa noche noté también su extremadamente buen sentido del oído. Paró de hablar de tajo. Me causó extrañeza porque se veía extasiado de su descripción sobre los delitos humanos. Su rostro dejaba ver su atención en algún lugar lejano. Inclinó la cabeza para escuchar mejor. Quise preguntar lo que pasaba, pero me detuvo. ¿Algún delito? Dijo. Una oportunidad única. Si en verdad vamos a imponer los castigos, esta es la ocasión de demostrarlo. ¿Alguna especie de delincuente? A solo 50 metros. Le pregunté si podía presentir o sentir esas cosas y también qué era lo que pasaba. A lo que respondió: no he estudiado clarividencia. Puedo escucharlo. Es apenas audible. Pero sé que pasa algo. Él la amenaza. Le ordena silencio. Ella llora y no deja de repetir: por favor, no. Escucho la respiración agitada de él. Que te calles, dice. Es claro que atenta contra la voluntad de ella en algún modo. Hay que ir. Comenzar nuestro trabajo de una vez. Saber si eres en verdad capaz de lo que dices. Dijo. Estábamos sentados en unas almohadas a ras del suelo. Él las había traído de no sé dónde. Con una vela encendida frente a nosotros. Se puso en pie. Tomó su abrigo largo a la rodilla y se lo puso. Me recordó una película llamada Hellboy. Pero en vez de un demonio rojo, musculoso y con los cuernos recortados,
Este era delgado al extremo. De piel color de la noche y unos ojos amenazantes. Me tendió la mano. Al levantarme dijo: «Es una suerte que estén en el extremo del barrio». Salimos de la casa sin preocupaciones de su parte. No temía ser visto. Quizá pensaba que escucharía si alguien se aproximaba y se escondería antes de ser visto. En el momento en que dejamos atrás las últimas construcciones, pude escuchar lo que él decía. Pero apenas podía ver. La luz era casi nula. «Haces mucho ruido. Quédate aquí y observa», me dijo. Lo vi desplazarse más sigilosamente que cualquier felino. Rápido y sin sonido alguno. Cuando mis ojos se acostumbraron a la falta de luz, pude notar movimiento entre la hierba crecida. Él la violaba. Lo escuché decir: «Te gustó, perra». Y ella no dejaba de llorar. Sollozaba como podía. Él le cubría la boca con la mano. El sollozo cambió a algo que describiría yo como asfixia. Pensé que la estrangulaba. Lo vi ponerse de pie. El demonio estaba frente a él y no se había percatado. Cuando lo vio se quedó mudo. El demonio solo dijo «hola». Cuando el delincuente intentó huir, el demonio lo detuvo del brazo. Lo tomó con sus dos manos y lo levantó en el aire. Comencé a acercarme. Lo que me daba más curiosidad era la chica. ¿Por qué no huía? Estaba tendida en el suelo contorsionándose, emitiendo apenas quejidos. La tuve a dos pasos y noté toda la sangre brillando a la muy tenue luz lunar. Ella me tendió una mano con desesperación. Él me gritaba por auxilio. No pude dejar de verla. Comprendí que no podía hacer nada por ella. Tenía el cuello cercenado de lado a lado. No dejaba de sangrar y se ahogaba con su propia sangre. Usaba uniforme de la misma preparatoria a la que yo asistí. Tenía la falda levantada y le faltaba la ropa interior. Era obvio lo que le había hecho. Y después la mató. Fui testigo del último soplo de vida de la chica. Bañada en su propia sangre. Pálida del miedo que le daba morir. «¿Cómo quieres que sea?», me preguntó el demonio. Levanté la vista para encontrarme con la mirada del delincuente. «Sujétalo», dije. El demonio contestó que eso hacía. Tomé el arma del sujeto. Estaba tirada en el suelo. Una navaja de un filo. Con mango de madera. De las que se doblan ocultando el lado con filo. Me coloqué tras de él y corté con fuerza. De la misma manera que él lo hubiera hecho. El demonio lo dejó caer y lo vimos morir. Lamentablemente los gritos del desgraciado habían sido escuchados por la parte habitada del lugar. Fuimos de ahí y escuchamos patrullas rondando después de dos horas más. Tiempo en el que Mateo alabó mi sangre fría. Como él le llamaba. No dudé en hacerlo. Es verdad. No me arrepentía. También era cierto. Pero la emoción del demonio sobrepasaba la mía. Durante dos semanas hubo una constante actividad policíaca. No era más que molesto. Y en dos ocasiones entraron a inspeccionar la casa. En la primera, el demonio les dio un buen susto. Pero de igual manera entraron. No nos podíamos dar el lujo de que nos ubicaran. Por eso comenzamos a tomar en serio la planeación y entre todo decidimos imponer un par de reglas. No actuar en lo que llamamos zona de peligro, que comprendía 2 kilómetros a la redonda. Para no tener que escondernos. Actuar siempre en zonas diferentes. Para que no nos ubicaran. Y fingir siempre un accidente. Para que no hubieran grandes investigaciones. También pusimos como regla limpiar el lugar para no dejar evidencias. Las reglas nos dieron la certidumbre de tener siempre el control de las circunstancias. Pero la práctica es lo que hace a los grandes. Durante días no pensaba más que en la chica. Cualquiera podía ser víctima de cualquier crimen en cualquier momento. No dejaba de pensar en las atrocidades que se daban en todo momento. La chica obtuvo venganza. A pesar de no haberlo sabido. La idea me tranquilizaba de cierto modo. Fue por eso que yo mismo abordé el tema con el demonio.
Cuando se tranquilizó el barrio y la policía se volvió a hacer invisible, tomé las reglas que habíamos creado como una ley. Con solo un par de enjuiciados más, me di cuenta de la dificultad de huir de la escena y de lo poco que realmente ayudaba. Antes, durante y después de hacer el trabajo, el demonio me sugirió hacerlo todo y darme el crédito. Pero no supe cómo hacerlo. Quise participar en los castigos. Además, ¿de qué forma me daría el crédito si hacíamos parecer que eran accidentes? La respuesta era un poco obvia. Tendría que identificarme. La idea la saqué de un viejo compañero. Un libro que leí de niño y varias veces después de esa. Las aventuras de Sherlock Holmes era el libro. En una de sus historias, un viejo recibía un sobre postal con semillas de naranja en su interior y una rúbrica de tres letras que días después el viejo muere bajo circunstancias que aparentaban un accidente. Pero las investigaciones de Holmes reflejaban que era obra del Ku Klux Klan. Inspirador de cierto modo. Y afortunadamente Sherlock era un personaje que no me podría descubrir. ¿Cómo lo haría encerrado en su mundo de ficción? Tomé del mismo libro un nombre. Un alias. Comencé a hacerme notar de una forma inocua. Algo que no representará una alerta. Pero que quizá en un futuro pudiera significar una alerta. Una llamada de atención. Algo que significara que los estoy vigilando. Y que no me gusta lo que veo. La primera llamada. Mientras tanto significaría nada. Una carta sin importancia recibida una noche. Algo que ignorarían. En los sobres puse lo que tenía a la mano. Semillas de melón. Ramas pequeñas de algún arbusto. Hojas de limón. Lo que fuera. Abajo del sello las iniciales que tomé como mías. BJB. Y un sello de cera usando un anillo de Mateo. Un sello circular con una araña grabada. A pesar de todo, me di el capricho de participar en algún castigo. Quizá en la tercera parte del total. Pero no en todos. Lo que siempre fue constante fue mi firma. Presente de algún modo. Incluso la tatuamos en tres víctimas y usamos pintura de aerosol que los jóvenes dejaban en la casa en 10 ocasiones. En 5 más lo anoté con una pluma en la palma de una de sus manos. Y en el resto de las ocasiones las escenas quedaron limpias. Pero a todos les enviaba una carta. A todos con una sola excepción. A Cecilia no le envié carta alguna. Pero a cambio le di una joya. Quizá más bien fue un regalo para Víctor y Rivadeneira. Una perla. Este es el final del tercer capítulo. Espera el siguiente, lo subiré en unos días. Gracias por tu visita, por el me gusta y por los comentarios. No olvides comentarme el título del libro que quieres escuchar para subirlo. Soy Arturo. Y esto es Uno Más.